Yo creo que los jóvenes, yo creo que poco. Quizá personas que tengan cerca de su familia alguien que lo vivió, jóvenes que tengan eso, gente que lo vivió, o gente que, jóvenes que hayan entrado en organizaciones o en colectivos que les haya dado una conciencia de izquierdas, etcétera, pues probablemente sí. Pero yo creo que ahora pues se vive mucho el momento. Unir a toda esa gente hoy sí que entiendo que es más difícil de lo que era entonces. El memorial del banco que se va a hacer del Banco de España no es un memorial por las víctimas, es un memorial para unas víctimas que el gobierno español, tanto del PP como del PSOE o Ciudadanos, o sea, y claro, en parte también con la colaboración del PNV, se creen que son las únicas víctimas que ha habido. Y no es cierto. O sea, aquí ha habido muchas víctimas que, tanto durante el franquismo como en la transición. O sea, eso es totalmente, vamos, yo creo que no se debía de haber, nunca haber dado pie a que, por lo menos las, desde las instituciones de Euskal Herria, ¿no?, a crear eso, porque es como querer borrar la historia. Y la historia no se puede borrar aunque tú digas, creas que lo que se hizo está mal. Aunque a ti no te gustaría o no estuvieras de acuerdo o no hubieses estado de acuerdo con ese tipo de lucha, lo real es que existió. Cerrar una parte de la historia y decir, aquí no ha pasado nada, nunca han existido. Y si han existido solamente para... ha existido estos muertos que son los que realmente valen. No. Porque también, y los muertos que murieron con Franco, que fueron torturados, tirados por la ventana. Quiero decir que no, el memorial este es como una exaltación de un único y exclusivo periodo de víctimas de un régimen, nada más, o sea, víctimas de gente, de un gobierno, o sea, que para víctimas que solamente ha querido, las tienen en cuenta, bueno, solamente no, que el PP, los partidos estatales, el PP y eso, han querido ensalzarlos como las únicas víctimas que ha habido en este país, y eso no es cierto. Memoria Gara. Es, bueno, la iglesia de San Francisco fue el escenario de unas asambleas que importantísimas. Yo asistí a la asamblea del 2 de mayo de la víspera de esto, y fue una asamblea bueno, memorable. Yo creo que allí había más de 5.000 personas, el ambiente que se respiraba de ilusión, de valentía para ir al día siguiente, los llamamientos a la huelga totalmente argumentados y con unas verdades como puños que hicieron los que hablaron, Naves, Olavarría, Echave. Vamos, te quiero decir yo que nunca fueron discursos ni llamamientos a la huelga así, porque sí, tenían siempre una argumentación y unas reivindicaciones detrás muy serias. De lo laboral pasaron también a las libertades y derechos políticos, o sea que también las reivindicaciones se fueron ampliando. Entonces, claro, cuando entran los guardias y así, pues esa iglesia se quedó marcada. O sea, en Gasteiz es una iglesia como, pues eso, la iglesia de la masacre, la que te rompe el corazón, la que te llena de ira al mismo tiempo cada vez que la recuerdas, la que te convulsiona tu tranquilidad de ahora o tu vida de ahora recordando aquel momento. Un grupo de gente, entre los que están pues artistas y gente, vecinos de Zaramaga, porque Zaramaga no hay que olvidar que vivió muy intensamente todo el 3 de marzo y todos los días anteriores, ¿no? Pues decidieron que pedir, solicitar o pedir, exigir a la iglesia, que a la iglesia me refiero a la institución, al obispado, que esa iglesia, ese recinto, ese espacio se convierta en un espacio de memoria, donde se reivindique la lucha del 3 de marzo, pero también un espacio de memoria para
para organizar cosas en relación a la memoria sobre lo, la violación de esto de los derechos humanos. Eso se ha copiado porque se ha hecho en varias, en Argentina, por ejemplo, pues se han creado espacios para que la gente conozca lo que allí pasó y al mismo tiempo pues se celebran conferencias, jornadas de memoria histórica, exposiciones, o sea, es como una, un espacio donde ese dolor o eso se recupera para el pueblo y el pueblo hace en ese espacio cosas para que no solamente no se olvide el 3 de marzo, sino para recordar lo que la memoria y lo que son los derechos, la memoria de todo lo que ha pasado en muchos sitios sobre de violación de derechos, de ideas y de todo, ¿no? Memoria Agar ahora está en una fase en que lo importante es exigir a la Iglesia que ceda el espacio. Luego se habla de un instituto, de un espacio cultural de la memoria. Luego ya se verá cómo eso se articula. Pero lo importante ahora es que la gente se una a eso y exija a la Iglesia que esa Iglesia, ese espacio se devuelva al pueblo y una vez que lo haya devuelto y que se abran las puertas, entonces ya se verá cómo se articula. Oh, mucha gente, muchísima gente. Porque algunos lo han recordado porque no les queda más remedio. Con la memoria del pueblo ha superado, ha pasado esa barrera que te ponen, que puso la transición de no recordar, de olvidar, para crear impunidad. En estos momentos yo creo que esa barrera el pueblo la ha pasado y la memoria popular está creando, recomponiendo la memoria histórica del 3 de marzo. Entonces, claro, cuando pasa eso, no queda más remedio que a ciertos partidos no les ha quedado más remedio que reconocer. Por ejemplo, y en concreto yo pongo al PSOE y al PNV, porque el PP todavía es muy reticente a recordar. Es más, yo creo que si alguna vez ha dicho algo ha sido porque no le ha quedado más remedio y por momentos muy puntuales. Pero a otros, yo creo, o a los propios sindicatos mayoritarios, a Comisiones Obreras o UGT, pero ahora, claro, esos han visto, esa memoria popular les ha sobrepasado. Entonces ahora, claro, no les queda más remedio que aceptarla, pero yo creo que por eso, porque no les ha quedado más remedio, porque si no hubiesen seguido como han estado 20, casi 30 años sin recordarlo. Y además muchas veces quitándole importancia diciendo que los muertos del 3 de marzo fueron una derrota, y no fueron una derrota. Fue un crimen para callar una lucha, pero no una derrota.